nos recibe en la cuarta edición del Festival de las Ideas, con los brazos abiertos, para asombrarnos con sus historias. Durante estos tres días disfrutaremos de grandes invitados como Pilar Quintana, Martín Caparrós, Sara Jaramillo Klinkert, Santiago Gamboa, Pablo Montoya, entre otros. Bienvenidos a las conversaciones que nos unen en el iFestival Jericó en torno a la ciencia, la literatura, el cine, el arte y la música. Gracias por tu presencia en estos espacios en los que vivimos la magia de la cultura. Las grandes ideas, los descubrimientos científicos y las grandes producciones artísticas nacen de contextos muy especiales. Los grandes pensadores y pensadoras, los mejores libros, mejoran si los disfrutamos en el lugar adecuado. Hey Festival, la gran celebración de la cultura y las ideas, agradece a Jericó, Medellín y Cartagena su hospitalidad y su magia. Acompáñenos en estos extraordinarios lugares, virtualmente o en persona, para disfrutar de la riqueza del Hey Festival. Un festival para todos y todas. Hey Festival Jericó 2022, del 21 al 23 de enero. Un programa de actividades para todos los públicos que celebra la riqueza cultural y el pensamiento y nos ofrece un espacio para el diálogo, el intercambio y el disfrute. Con eventos en Jericó y online para que puedan disfrutarlas en persona o desde sus casas. Con la participación, entre otros, de Moisés Wasserman, Sara Jaramillo Klinkert, Amalia Lowe, Carl Henrik Lengbeck, Pilar Quintana, Ensamble Filarmet y la Filarmónica en Verá, Matt Rendell, Martín Caparrós. Hey Festival, imagina el mundo.
Acá figura Caicomulla, acá figura Omoibilla, vie Jessica Caicomeki Caima Fuerete, vie Jessica Cai Einamaki Uay Uriacate. Les saludamos en una de nuestras lenguas ancestrales, la lengua menica. En esta lengua les he dicho que hoy es un día muy especial, que hoy el corazón de nuestros abuelos y nuestras abuelas está feliz. Está feliz porque vamos a hablar nuestras lenguas. Está feliz porque vamos a celebrar la vida desde este espacio, haciendo un proceso de encuentro, de reconocimiento de lo que somos, de esa gran diversidad de lenguas y culturas. Hakawigora ama ugo jamioi o villa, vie yezika okomeki uriakate. Agradecemos al hermano Hugo Jamioi por su presencia, por su palabra, y a través de esa palabra queremos hacerle un homenaje a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, que por muchos motivos han desaparecido en estos últimos años. A esos sabios, a esas sabias que han fallecido por el COVID, que han fallecido por la violencia, les queremos compartir una pequeña ofrenda. Ama Hugo. Navastí muent batangi bakong trabat mojove conan muent kembota man luar basatingeno favoyan bung bebutsang bebota man juab kem luar en detsem bota man chisoy basatingeno favoyan ainanokan en dobokan trabe juabna trabe via Yetzkang betrabia. Chiex traba en detsem, que muentr, mojove conang, batang, bakong, shembasung, bobonsung. Ainanokan, yetzkang viam, kem soy. Y kem soy don yatr bejuaben detsem, sino vapa miliang bejuabna, butzang bejuaben en detsem, yetzkang viam. Quiero manifestarles un saludo a hombres y mujeres que hoy se han decidido reunirse aquí y hacer de este lugar un lugar sagrado, porque cada uno de ustedes es sagrado, me están diciendo mis abuelos en mi lengua materna. Y este lugar es sagrado porque cada uno de ustedes, mujeres, cada uno de ustedes, hombres, que hoy han venido aquí a hacer de la palabra la esencia espiritual de nuestra vida, es por eso que este lugar es sagrado, porque ustedes están aquí. Y porque los abuelos dejaron diciendo que es la palabra la que nos permite transitar con los pasos decididos en la construcción de la vida. La Madre Tierra es bondadosa, nos están diciendo, y por eso ella permitió que hoy nos encontráramos para compartir esta palabra que yo vengo a entregarles. Pero que esta palabra no es mía, ha sido construida por muchos abuelos, muchas abuelas, pero yo tengo la fortuna de poder compartirla aquí con ustedes. Así que esta no es solo mi palabra, sino la construcción de esa palabra durante muchos, muchos siglos. Muchas gracias por estar aquí y hagamos de este lugar, ese lugar sagrado, con la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Hugo, por tu palabra, por tu presencia. Quisiéramos complementar este homenaje a nuestros mayores, a nuestras mayoras, con una ofrenda de la flauta y con un canto que les quiero compartir en lengua meneca. Voy a acercarme a Hugo para que pueda escucharse bien la intervención de la flauta.
Manai, manai, ya, ya, manai, ya, nai, menai, ya, 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 manai, manai, ya, ya, manai, ya, nai, menai, ya, ya, ya. Hubo be yo va que eño come que ma na na ye na y me na ye ya. Es el momento de enfriar la palabra, es el momento de endulzar la palabra, es el momento de acudir al corazón de la madre, del padre, para sanar esta palabra, para endulzar esta palabra. Querido Hugo, hay muchos temas que queremos abordar desde tu obra. Indudablemente, tu obra hace parte de las voces mayores de la poesía ancestral contemporánea en Colombia. Quiero empezar preguntándote por el nombre, los recuerdos que hicieron posible que te conectaras inicialmente a la poesía ancestral Kamsá. ¿Cuáles fueron esos abuelos, esas abuelas que despertaron en ti ese deseo de preservar la tradición ancestral? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a quienes están organizando este encuentro, pero sobre todo agradecer a esos abuelos y abuelas que dedicaron su vida a inventar la palabra. Una lengua no se forma de la noche a la mañana y todo lo que los códigos que se tienen que crear pues tienen que ver en una relación muy fuerte entre el hombre y la naturaleza. Nuestra lengua Kamsá es una lengua que ha nacido de la madre tierra. Tiene que ver con esa relación tan profunda que establecieron nuestros ancestros con el lugar que nuestra lengua se llama Bungbe Waman Tabanok. Waman Tabanok quiere decir nuestro sagrado lugar de origen, que es el lugar donde nace el pueblo Kamsá al que pertenezco. Está ubicado en el valle de Sibundoy, al noroccidente del departamento del Putumayo. Nuestra lengua, con la intención de nombrar lo que existe en el territorio, nuestros abuelos pues dedicaron todo ese tiempo a contemplar, que es algo que nosotros hemos perdido en nuestro tiempo, para poder inventar no solo una palabra que designe a un ser de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza que ocurre allí, sino que van mucho más allá de la simple designación. ¿Por qué la contemplación del comportamiento de todos los seres que existen ahí en ese lugar? Justamente era para poder hacer que esa palabra tuviera espíritu. Para nosotros la palabra tiene espíritu, y eso es lo importante en ese proceso de poder heredar nosotros esa palabra que tiene una profunda relación con el territorio. De ahí que pues para nosotros es fundamental la lengua como el territorio, y nosotros no hubiésemos aprendido nuestra lengua si nuestros abuelos no hubieran dedicado el tiempo a crear la lengua, pero también a transmitirla. Es allí donde está la magia de ese sentido de pertenencia. Yo soy un ser humano igual que cualquiera que habita cualquier lugar del mundo, pero la diferencia está en cómo conceptualizamos desde nuestras lenguas respecto, por ejemplo, al agua. ¿Qué es
podemos preguntar, ¿qué es el agua para nosotros? ¿Qué es el agua para ustedes? ¿No? Y nosotros tenemos un concepto que nace justamente de esa herencia que nos han dejado los abuelos. Y esa herencia que nos han dejado los abuelos tiene que ver mucho con ese espíritu que encierra esa palabra y esa relación que tiene nuestra vida con ese ser, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Bejai, Bejai tiene que ver con la palabra que se refiere al agua en movimiento. Pero para el agua que está servida en un recipiente decimos Boyer. Pero ¿por qué razón ellos tuvieron que diferenciar entre un estado y otro estado, en el estado de quietud y en el estado de movimiento, para referirse a la misma agua? Porque habían una razón muy fundamental, y es que en el estado natural el agua tiene un comportamiento, y en el estado ya de quietud, servida en un recipiente, tiene otra connotación. Allí se encierra la esencia de poder entender la grandeza que se descubre a través de la palabra. Entonces, para nosotros, el Nietzsche es muy importante poder no aprender, digamos, mecánicamente lo que es pronunciar algo, sino que poderse compenetrar hacia ese ser, porque todos los seres que habitan la naturaleza tienen espíritu. Bejai es la madre espiritual del agua, y ella también es un ser que siente, que llora, que ríe, que se alegra, que se entristece, y esas alegrías y esas tristezas que ese espíritu siente también los llevamos en nosotros, se refleja en nosotros. Porque cuando vamos a un lugar donde las cascadas o las aguas cristalinas están transcurriendo con ese canto, pues nosotros nos alegramos. Y ese es el canto de la alegría que ella expresa, es su espíritu cantando. Pero cuando sentimos que ha mermado su presencia, su canto no es tan fuerte, es la manifestación de esa tristeza por su ausencia, y también nos entristecemos porque somos parte de ello. Entonces la palabra nos lleva a eso, Selvich. Por eso es tan importante, ¿no? Digamos, poder aprender nuestra lengua desde esa herencia, desde esa voz viva de nuestros abuelos. Por eso es tan importante para nosotros, nuestros abuelitos, ¿no? Digamos, es un regalo, es una fortuna contar con un abuelo. Entre más longevo sea, pues mucho más estaremos cerca de esa raíz que nosotros también estamos como en permanente búsqueda, porque tenemos muchas influencias que tratan de distraernos, pero afortunadamente tenemos los abuelos, y que creo que nuestra presencia aquí, o por lo menos yo, en este oficio de tratar de trabajar desde la palabra, se lo debo justamente a haber vivido con mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, y haber heredado esa palabra y ese acercamiento profundo desde la espiritualidad a todos los seres que existen en la naturaleza, Selvich, ¿no? Entonces yo creo que ahí encierra gran parte de ese secreto de la vida, es ese contacto muy permanente con nuestros abuelos, pero también con los lugares que hacen parte de, y los seres que hacen parte de nuestra vida en el territorio. Hugo, hay un poema muy célebre de tu obra que es el que se refiere al pensar bonito. Me gustaría que conversáramos sobre ese concepto en la lengua Kamchá que es Botamán Villá, la palabra bonita. A veces desde la traducción, tú sabes eso, la traducción al español puede simplificar o empobrecer la expresión del poema Kamchá. ¿Qué significa ese Botamán Villá para la cultura Kamchá? No solamente un juego de palabras, no solamente una palabra melosa que se podría entender así. ¿Cómo podríamos explicar de manera más amplia
ese concepto. Tratando de buscar un equivalente a la palabra poesía, en mi lengua, pues logramos acercarnos a este concepto del botamambillá. La palabra poesía no existe en mi lengua como tal, no existe la palabra poesía, la palabra poeta tampoco existe, ¿no? Pero sí podríamos encontrar un equivalente que no exactamente significa poesía o significa poeta. Botamambillá hace referencia al hombre y a la mujer que son guardadores de la palabra bonita, ¿no? Entonces, podríamos, no sé si encontrar ahí como un equivalente para poder referirnos, pero no es lo mismo, ¿no? Y el botamambillá tiene que ver con el hombre y la mujer que han recibido, han heredado esa palabra. En nuestro pueblo hay taitas o mamitas que tienen el don de la palabra, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando tenemos nuestras ceremonias tradicionales, por ejemplo, cuando nace un niño, nace una niña, ese momento es muy importante. Y es tan importante que hay símbolos que definitivamente van a existir para toda la vida, que son el ombligo y la placenta. Eso los guardamos, los recogemos, los guardamos y lo entregamos a una mujer que tiene la palabra para el ritual espiritual de ese momento, de la siembra del ombligo y de la siembra de la placenta. No se le puede entregar a cualquier persona, sino que tiene que ser alguien especializado en esa palabra para que haga todas las rogativas, haga toda la ofrenda de la entrega del ombligo y de la placenta, que lo sembramos debajo de las tres piedras, entre las cenizas del fogón. Ese es el lugar sagrado, ese es uno de los lugares más sagrados de nuestra vida, de nuestra vivienda. Ahí se depositan todas las placentas y los ombligos de los hijos que hacemos parte de esta familia. Entonces, esa mujer, botamambillá, esa mujer de la palabra bonita, especializada en ese ritual de la siembra de la placenta y del ombligo, hace unos cantos, hace unas rogativas, haciendo referencia, por ejemplo, si es niña, si es una bebé, entonces hace referencia con las palabras hacia lo femenino. Si es un niño, hace referencia a las palabras de invocación hacia lo masculino, porque es la preparación de un camino, es el inicio de un camino. Nacer es el inicio de un camino. Y hay un desprendimiento de la madre, un desprendimiento físico, pero el desprendimiento espiritual se conserva justamente a partir de la siembra de esa placenta y de ese ombligo. Algún día los hijos marchamos y caminamos por diferentes lugares, pero el espíritu queda en ese lugar junto a nuestra madre. Y en el lugar lejano donde nos encontremos, podemos vivir muchas situaciones. Estamos mal de salud, tenemos un proyecto por realizar, vamos a desarrollar algún trabajo. Entonces nosotros le comunicamos a nuestra madre y ella espiritualmente allá en ese sitio hace un ritual ofrendando también la palabra, ofrendando toda la energía espiritual para que nos sanemos en el lugar donde nos encontremos si es que estamos enfermos, para que nos vaya bien en un proyecto, en un trabajo, si es que tenemos algún emprendimiento. Entonces toda esa energía se trabaja desde ese lugar. Pueda que estemos en cualquier sitio diferente, lejano, pero nuestra madre se queda con esa parte espiritual. Entonces miren que, por ejemplo, para ese momento se necesita alguien que sepa sobre esa palabra bonita y que entienda lo que representa, lo que significa el nacimiento, lo que representa la placenta, lo que representa el ombligo, lo que representa ese desprendimiento del vientre materno.
Y así podemos ir mirando, Selnich, en cada situación. Por ejemplo, cuando el niño ya cumple los 7 añitos, él ya se desprende, hay un segundo desprendimiento de su madre, porque hasta esa edad está junto a la abuela o junto a la madre, porque es que es el proceso de formación de la energía maternal, de ese ser femenino, que se imparte tanto al niño como a la niña hasta los 7 años. Aprenden la lengua materna, y es ahí donde está la siembra de ese sentido, de ese espíritu femenino hacia nuestros niños. Las niñas, pues por naturaleza propia lo tienen, pero se cultiva con la palabra de la mamá y de las abuelas. En el niño, ese ser femenino se debe cultivar. Por eso es muy importante que los niños en nuestras comunidades permanezcan hasta esa edad, hombre o mujer, junto a esa voz femenina, porque se les construye, no, se les forma el sentido maternal. Entonces, en ese momento, cuando el niño se desprende, tiene su segundo desprendimiento, se hace el corte del cabello, ¿no? Y la comunidad participa cortándole de a un pedacito y le llevan de regalo un presente, una gallina, un cuy, un dinero o una cosecha, bueno, algo le regalan, ¿no? Y eso representa la fortuna para él. Pero ese cabello que se corta, se queda también la mamá, lo guarda para siempre. Ese es su recuerdo espiritual de su hijo. O sea, hay un sentido muy profundo de respeto, de pertenencia espiritual a la madre, ¿no? Entonces el niño sale y se vaya con su padre a aprender las labores de hombre, ¿no? Y en ese momento del desprendimiento también viene otra palabra bonita, otro ser de palabra bonita, para hacerle entender al niño qué cosas nuevas vienen. Y a los niños hay que hablarles con palabras sabias. No creamos que a ellos, porque son pequeñitos, hay que hablarles, ¿no?, o dejarles sin respuestas. No. Si usted quiere ver en un niño un sabio, pues háblele con palabras sabias. Tal vez en ese momento no te respondan, o tal vez te respondan con palabras muy sabias, no sabemos, pero ellos tienen esa sabiduría. Si queremos ver adolescentes, adultos sabios, pues desde pequeñitos entreguémosles palabras sabias. Por eso hay gente especializada también en esa palabra bonita para formarlos. Y así en todas las etapas de la vida, cuando nuestros hijos se casan, entonces hay unos seres de la palabra bonita para hacerle ver al jovencito que se casa, hacerle ver qué significa una mujer, ¿no?, y hacerle ver qué significa un hombre. Igual a la niña que se casa, también le hacen ver qué es el concepto de mujer, qué es el concepto de hombre, para que sepan qué van a vivir en su vida de matrimonio. Entonces, para esto podemos adentrarnos a muchos conceptos muy particulares, pero para nosotros el Botamambillá es el hombre y la mujer de la palabra bonita, que tienen mucho, mucho que ver con la formación que nosotros debemos tener para vivir la vida. Hugo, parece que el tiempo ha corrido demasiado rápido. Yo te pido que nos compartas, por favor, 2 poemas, y luego, si nos queda un minutico o 2, podríamos escuchar una pregunta del público. Bueno, vamos a escuchar 2 poemas, Hugo. Francín. Doñes que tzata huatzen trna, atreves roson hawachan, tzauzenangmin, francín. Yesendu batumba, chabe mamá chauze bobon shanan, base temoroscan. En la tierra, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Doñs Jetskenach, Jesen Sebor Hauyanan, Atrebe Bonchan Shoshon, Doñs Jetskalu Arun Akbin Kenatsmen, pero Chiluarun Dayanak Akbiam Monsebajon. No todos los lugares. Solo quiero decirte, hijo de mi vida,
botamanco chenohuabo. Botamanco chenohuabo, chor botamanco choyuamba, mor betco botamanco mabohatra. Bonito debes pensar. Bonito debes pensar. Luego bonismo, bonito, empieza a ser. Shekwatring betrashok. Trabanam na shekwatring betrashok sebonan atretaita echandubayan. Doknatej tanengakan chakotznam. Los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Yajé. Esta es la planta que cura el espíritu agobiado. La traigo para que la bebas. En ella encontrarás el refrescamiento de la memoria, boletos, cantos, envolviendo tu cuerpo hacia el camino interno de tu luz. Verás tu rostro transformado en la energía que desconoces. Irás a los rincones donde yacen escondidos los secretos de la vida. Un anciano, una anciana aguardan sentados en el rincón del olvido. Pacientes esperan por tus pasos. Tenderán sus manos para guiarte a las fuentes de donde bebieron los secretos de la vida. Caminarás entre plantas y animales que dan poder y resistencia. Tomarás las que dicte tu espíritu. Rugirás para limpiar el camino. El equilibrio de tus pasos lo sostiene tu espíritu. Tus pies solo caminan. Si no comes nada. Mi abuela iba diciendo, si esta noche comes maíz blanco, mañana las nubes serán tu compañía. Si comes maíz amarillo, el sol te hará sombra. Si no comes nada, el día no tendrá color. Arrugas. No es que me esté poniendo viejo, nada más el tiempo está asentando sus pinceladas en mi rostro. Analfabetas. ¿A quién llaman analfabetas? ¿A los que no saben leer los libros o la naturaleza? Unos y otros algo y mucho saben. Durante el día, a mi abuelo le entregaron un libro. Le dijeron que no sabía nada. Por las noches, se sentaba junto al fogón. En sus manos giraba una hoja de coca y sus labios iban diciendo lo que en ella miraba. ¿En qué lengua? Hoy, que me encuentro en su oficina, abogando por la vida de mi pueblo, le pregunto, señor presidente, ¿en qué lengua están escritos sus sueños? Parece que están escritos en inglés, ni siquiera en español. Los míos, los de mi pueblo, están escritos en Kamtra. Así jamás nos entenderemos. Muchas gracias. Por favor, si hay alguna pregunta que nos quieran compartir, todavía tenemos unos minutos finales, podemos abrir en este momento el micrófono. ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? No solo deleitarnos, porque lo que nos traes es un verdadero regalo. Tan lejanos nosotros de estas raíces, la verdad que es complejo, pues, no sé cómo llegar a sentirlo, ¿no? Cómo revivir estos genes que también están en cada uno de nosotros. Muchas gracias por el comentario. ¿Otro comentario, tal vez?
Micrófono, por favor. Adelante. Buenos días. Quisiera conocer la escritura del dialecto. Sí. ¿Cómo? Bueno, primero, este no es un dialecto, es una lengua, es un idioma, porque tiene la estructura de cualquier lengua del mundo, ¿no? Entonces, un dialecto pues es una variante de un idioma, ¿no? Porque se habla diferente, pero sigue siendo un idioma. Entonces, el Kantra es una lengua, es un idioma, que desde hace unos 40, 50 años más o menos, venimos intentando escribirla usando el alfabeto universal, ¿no? Entonces, pues aquí encontramos la escritura, usamos todas las letras del alfabeto universal, pero hay unos sonidos, por ejemplo, como U, que sería una sexta vocal, o sea, nuestra lengua tiene 6 vocales, A, E, I, O, U y U, ¿no? Que es una vocal intermedia. También tiene otras consonantes como el tr, kam, tr. Ese sonido no existe en el español, ¿no? Tr. Y sh, sh es otro, j, es otro sonido que no existe, y pues que hemos tomado las letras del alfabeto haciéndoles alguna variación para representar esos sonidos. Son códigos que hemos venido como construyendo. Y pues, digamos, la escritura propia nuestra son los símbolos de los tejidos. Hoy podría decir yo que pues es admirable cómo la escritura japonesa y la escritura china mantienen su escritura original. De esa manera deberíamos estar escribiendo nosotros hoy, pero desafortunadamente los procesos de evangelización hicieron que aprendiéramos lo que es el alfabeto y se empezara a eliminar toda esta simbología que es nuestra escritura propia. Pero aquí en este Trombiach, cada símbolo cuenta una historia. Entonces, este es nuestra escritura original. Pero además, Hugo, la pregunta que nos hace muy importante para poder superar ese complejo del culturalismo que ha dicho que los pueblos ancestrales no tienen escritura. Sí. Y efectivamente tenemos otras escrituras. Sí. No tienen que ser escrituras alfabéticas. Uh-huh. Y recuerdo que en tu obra aparece el concepto Wabeman, en donde efectivamente hay una comprensión distinta de lo que es la escritura. ¿Cómo es ese concepto? Sí, claro, digamos, Wabeman es, se podría, tratamos de buscar como el equivalente a lo que es la poesía, pero Wabeman es como que el testimonio que uno quiere dejar sobre algo, es un testimonio, ¿no? Entonces ese concepto del Wabeman es dejar un registro que manifiesta eso que nosotros estamos sintiendo. Entonces lo puedo hacer en un tejido, lo puedo hacer en una ceremonia, en un canto, lo puedo hacer aportando los materiales para un ritual espiritual, lo puedo entregar en un símbolo de una piedra. No puedo construir un espacio con piedras o con determinadas hierbas de la comunidad, podemos construir un mensaje. O sea, ese es el como la estructura fundamental de lo que nosotros queremos manifestar. No necesariamente tiene que ser un texto escrito de tal manera que pues se valide porque así escribe toda el común de la gente, sino que hay particularidades, ¿no? Y cada cultura sí tiene sus particularidades. Ojalá pudiésemos tener un acercamiento más profundo a lo que son, digamos, las 65 lenguas que existen en nuestro país, los 115 pueblos que existen en nuestro país distribuidos en toda la geografía nacional. Son otros mundos, son otras formas de concebir lo que es la tierra, lo que es el ser humano, lo que son todos los recursos naturales, y ahí se van creando lenguajes a través de los cuales pues quienes hemos crecido como que aprendiendo esos códigos, los entendemos. Y creo que es ahí donde hay que centrarse para poder hacer que las culturas sigamos viviendo, ¿no? A veces por desconocimiento se destruyen espacios sagrados, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Pero pienso que hay principios generales que todos los tenemos. Por ejemplo, el respeto al ser humano.
el respeto al territorio. Yo pues sé que este es un territorio que pertenece a una cultura, lo primero que debo hacer es solicitar el permiso para poder ingresar a él, ¿no? Ahí se va generando como la dimensión de lo que nosotros como seres humanos somos. No podría haber una imposición de una cultura sobre otra y romper todas sus tradiciones o todo lo que ellos han construido alrededor de su territorio. Entonces yo creo que hay principios de vida que hay que recuperar y hay que fortalecerlos. Esos principios de vida empiezan por el respeto al ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en torno a todo esto, pues se puede conversar más profundamente, pero sí la simbología es muy importante para nosotros y los símbolos generan de alguna manera un vínculo muy fuerte entre seres humanos, ¿no? Para el entendimiento de esa dimensión humana, pero también de esa relación entre nosotros como seres humanos y nuestra madre tierra y todo lo que existe allí. Para insistir en ese concepto de Huamán, lo que nos está contando Hugo es que aquí la comprensión de la escritura no es un acto individual, es un acto colectivo. Y no es un acto puramente antropocentrado, es un acto ecosistémico, es decir, se produce en el diálogo y en el tejido con el territorio, con los seres del territorio. Y yo creo que eso marca, Hugo, una diferencia fundamental entre lo que entendemos por poesía en el mundo occidental o por literatura y lo que entendemos por el Huaveman en la cultura Cantra. Claro, y hay una diferencia en el sentido que, digamos, lo que nosotros construimos no es desde la individualidad. Tal vez sea que me di a la tarea de ordenar, de darle un orden a las palabras, pero en esencia ese pensamiento es colectivo, ¿no? Y yo no puedo mentir, o sea, yo en este momento no puedo estar mintiendo, diciendo algo que es mentira y que alguien de mi comunidad pueda venir, no, eso que dijo Hugo es mentira, porque yo me debo a una esencia colectiva, comunitaria. Y lo que estoy entregando aquí es un pensamiento, es una construcción colectiva de eso que nosotros somos en esencia espiritual desde la palabra, ¿no? A diferencia de otras expresiones que marca esa individualidad, ¿no? Esa pienso que es una de las grandes diferencias. Y el mismo hacer de la comunidad se refleja en todo el acto comunitario y el concepto que mueve, digamos, esa acción física donde toda la comunidad gira en torno a algo, pues es justamente lo que nosotros determinamos como el espíritu de la palabra, ¿no? Porque pueda que todos miremos el agua, ¿sí? Pero todos no asumimos que el agua es un ser viviente, que es una madre espiritual. Y la descuidamos, ¿no? Y por eso encontramos lugares donde el agua ya no es cristalina, está negra. ¿Por qué? Porque nadie se dolió y consideró que esa es una madre espiritual, ¿no? Y en cambio, en el caso nuestro, hay un compromiso muy fuerte respecto, desde muy niños, los niños saben, entienden qué es lo que representa ese lugar y los comprometemos a ese cuidado. Entonces, todo esto no es una simple palabra. No es un simple decir, sino que ahí va inmerso una energía espiritual que mueve nuestra dinámica también espiritual y lógicamente lo físico. Creo que tenemos una última pregunta o comentario, por favor, para que podamos cerrar nuestra presentación. Buenos días, Hugo. Yo quisiera que nos regalaras una palabra para las personas que estamos aprendiendo a leer la naturaleza. Hay una palabra muy bonita que me encanta compartirla y nuestros mayores dicen Hawaiianan. Y Hawaiianan quiere decir sembrar la palabra en el corazón. Entonces, espero que la aprendan y sepan que cuando ustedes hablan con alguien, podamos energizarnos y podamos mentalizarnos de que tenemos la tarea de sembrar la palabra en el corazón del otro. ¿Puedes repetirla, por favor, despacito para ver si la podemos aprender? Hawaiianan. Hawaiianan. Hawaiianan.
Jabayenán es el acto de aconsejar, es el acto de entregar una palabra bonita, es el acto de abrazar a la otra persona con la palabra, es el acto de moldear como esa parte espiritual desde la palabra. Entonces nosotros siempre tenemos que estar entregando esa palabra bonita a la otra persona. Es una manera muy profunda espiritualmente de también ayudar a que la otra persona siga fortaleciéndose. De eso se trata la vida, de seguirnos fortaleciendo mutuamente. Por eso nuestros mayores inventaron muchas palabras y fueron muy sabios. Por eso Jabayenán es muy importante. Y es muy importante que todos los días pensemos en que somos sembradores de palabra bonita y que tenemos la tarea de cumplir con ese mandato de Jabayenán, de sembrar la palabra en el corazón. Había otra pregunta, otro comentario, por allí hay una. Sí, buenas. ¿Qué tal, Hugo? Nosotros vivimos en una modernidad muy arrolladora y cuando uno pues crece en la ciudad no hay tanta posibilidad de aferrarse a rituales tan poderosos que tal vez permitan al ser tener esas revelaciones tan importantes. Yo quería preguntar, ¿cómo se ve desde digamos la formación que tienen ustedes esa posibilidad de contrastar en el futuro con este mundo moderno tan arrollador? O tal vez como alguna experiencia significativa respecto a ese contraste que se puede llegar a tener de salir, digamos, de la comunidad y llegar a estas corrientes dinámicas tan arrolladoras. Es muy importante lo que usted trata, porque nosotros también estamos amenazados permanentemente. Nosotros no escapamos a toda esta invasión de la información, de los medios, ¿no? También de la oferta en los pueblos cercanos de todo eso que es fácil aprender, ¿no? Por ejemplo, alcoholizarse es muy fácil, simplemente ir a un sitio y alcoholizarse, y tenemos esas amenazas, esos riesgos. Todo este tema del internet también nos invade y estamos expuestos. Y esa es una lucha nuestra que tenemos al interior de nuestros pueblos. Si uno se ubica en lugares bien hacia adentro de la sierra, yo vivo en este momento en la Sierra Nevada de Santa Marta, y encontramos familias que nunca han salido de su territorio. Ellos los consideramos como la esencia espiritual y la fortaleza pues para sostener toda esa tradición. Pero también hay familias que están muy expuestas y que hemos tenido experiencias difíciles con nuestros jóvenes, que también se han visto pues envueltos en temas de alcoholismo y drogadicción, porque ellos asisten a escuelas y colegios del pueblo, y ahí todo está servido. Entonces hay que mirar un poco cómo está nuestra sociedad, es decir, nuestro país. De a poquito y de manera imperceptible, de una manera muy sutil, nos está llevando a un abismo, y todos vamos hacia allá y todos somos conscientes de eso y no estamos intentando hacer nada. Yo siempre, y anoche lo hablamos con Zenlich un poco, yo decía, bueno, mi pregunta es, ¿de verdad Colombia está en guerra o está en una situación tan difícil? Y yo me veo aquí con ustedes y yo con ustedes no estoy en guerra. Y yo con ustedes no tengo un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diría que el 90% o si no es más de la gente de nuestro país somos gente buena. Pero hay unas políticas que nos están llevando a un abismo y tenemos que despertar de eso. Y nosotros como pueblos indígenas estamos también en la boca de ese lobo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos cerrando nuestros territorios. ¿Para qué? Para que estemos viviendo nosotros de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Nosotros también estamos en riesgo. Y en este momento estamos ocupados en mantener nuestra gente y nuestros territorios aislados de toda esta situación.
Pero cuando llegan grupos armados, la cosa se pone muy difícil. En este momento estamos en una amenaza muy grande en todo el país, ¿no? Pero que son grupos pequeños, reducidos, que tratan de crear una violencia y que tratan de que nosotros la asumamos como nuestra. Y no, yo no estoy en guerra con ustedes, ni ustedes con nosotros, ¿no? Pero si hay actores que están haciéndonos creer que esta situación es así. Y todo está generándose a partir de una ambición desmedida de poder tener dinero, no importa lo que haya que hacer para tener dinero. Y yo creo que no podemos seguir permitiendo que esa dinámica se esté dando. La Sierra Nevada, por ejemplo, y el Putumayo. La Sierra Nevada en este momento tiene más de 400 solicitudes de explotaciones mineras. En este momento tenemos una lucha muy fuerte por la construcción de la represa de Besotes. Y se viene una lucha muy fuerte y las comunidades indígenas de la Sierra están decididas a hacer respetar ese territorio. Lo mismo en el Putumayo, de donde yo soy. Hay una permanente amenaza, hay un interés por destruir los espacios que comunitariamente hemos cuidado. El tema del agua es un tema muy delicado. Yo digo, bueno, todos nos llamamos colombianos, ¿y será que todos los colombianos tenemos un pedacito de tierra donde poder desarrollar nuestra vida? Habría que mirarlo. Y como colombianos estamos sintiendo acá en el corazón amar nuestro territorio y defenderlo, es allí donde está un poco el compromiso entre nosotros y cuidar de que no se sigan filtrando todas estas dinámicas, ¿no? Pero también tenemos que tener la capacidad de inventar. Nos hemos vuelto perezosos en crear. Estamos copiando nomás lo que nos viene de afuera y creemos que eso que viene de afuera es lo mejor. Y hemos perdido la capacidad de crear, de reinventarnos. Nuestros mayores, para que nosotros existamos hoy con unas tradiciones, también se dieron a la tarea de contemplar, pero también de inventar. Hay que inventar comunidades. ¿Para qué? Para hacer el bien, para vivir bien. No para desprendernos de este mundo a través de drogas o alcoholismo, no. No hay necesidad de eso. Para experimentar la profundidad de la vida tenemos que inventar cosas que nos hagan sentir bien. Hacer música, hacer la danza, la palabra. Y ustedes mismos pueden conformar comunidades donde puedan decir, no, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a preparar este alimento, vamos a hacer esta danza, esta música, inventémosla. Todo está también por hacerse, pero nos volvimos perezosos. Nosotros también diariamente estamos revisando todo ese pasado de nuestra música ancestral, de nuestra danza, de nuestros alimentos, de nuestros territorios. Yo pregunto, ¿cuál es el territorio de ustedes? ¿Cómo lo recorren? ¿Cómo saben que ese nombre se llama esa montaña, esa laguna, ese camino? De eso se trata la vida, de reconocernos en esos espacios, pero también de reinventarnos. Entonces, frente a esos riesgos que tenemos, yo creo que la mejor manera es juntarnos, crear comunidad e inventar dinámicas que nos permitan fortalecernos, ¿no? Pero yo sí quiero decirle que todo esto que se está presentando es un reto hacia nosotros. No nos dejemos. Llenémonos de esa fuerza espiritual, de esa palabra y de esa energía de querer vivir bien, de que no tengamos que lamentar situaciones donde la vida no valga nada, donde matar a alguien sea como cualquier cosa. No, tiene que dolernos. Tenemos que sentir que la vida, que nosotros valemos, que estar aquí es una bendición, es un privilegio estar habitando estos lugares. Yo soy un privilegiado haber transitado todo ese camino desde Medellín hasta aquí y mirar todas esas maravillas que hay y estar en este espacio tan bonito y encontrarme con ustedes. Eso es una bendición para mí, se lo agradezco. Entonces, mucha fuerza, mucha energía, y digo, desde donde quiera que estemos, estaremos en la ritualidad, haciendo energía para que ustedes también tengan esa fuerza para reconstruir este mundo. Muchas gracias por esa respuesta tan sentida. Tan directa, y por supuesto muchas gracias por la pregunta tan pertinente. Creo, Hugo, que al responder esta inquietud que nos han hecho, has hablado de manera enfática de cuál es el papel de la poesía ancestral. ¿Por qué es necesario cultivar nuestras lenguas ancestrales?
porque no son piezas de museo, sino que también implican conocimientos valiosos para la existencia, para la vida de este territorio. Sí, y recordarles que nosotros somos la memoria viva, ustedes son la memoria viva. Ustedes están viviendo lo que sus abuelos soñaron construir para ustedes. Esa dinámica de asumirnos en las tareas que con responsabilidad tenemos que hacer. Nosotros somos la memoria viva, nosotros no somos una memoria que hable del pasado y que esa memoria solamente hable de los indicadores de cuántos muertos han caído en las masacres que se han desarrollado en nuestro país. Es doloroso y es una realidad muy triste que hay que vivir, pero ese es otro discurso que quieren que nosotros... No. Nosotros somos la memoria activa, la memoria viva, que hoy tenemos que comprometernos a construir ese mundo, ese nuevo espacio llamado Colombia para que nuestros hijos vivan felices y de manera natural. Hacia allá tenemos que encaminarnos. Desde nuestro lugar de origen, desde la Sierra Nevada, desde el Putumayo, haremos nuestra tarea, haremos nuestra energía para que eso se cumpla desde allá. Pero también ustedes deben cumplir su parte. Hagámoslo, intentémoslo por nuestros hijos. A mí me encantaría que algún día mi hijo venga y conozca. Invitarlos a que nos inviten a la Sierra Nevada. Bienvenidos. Y si también es un espacio de ustedes, desde que lo cuidemos y lo respetamos, serán bienvenidos. Y yo quiero que nos visiten para que ustedes conozcan, sepan cómo es nuestra vida allá. Porque también ese espacio es de ustedes. Y el día que nosotros necesitemos de la ayuda de ustedes, de la solidaridad, también quiero que estén presentes, ayudándonos a defender ese espacio territorial. Pero, sí les recuerdo, nosotros somos memoria viva para construir con la fuerza que nosotros somos y sentimos ese lugar que se merecen nuestros hijos y que nosotros merecemos hoy aún seguir viviendo. Esa es mi invitación y ese siempre ha sido el mensaje de nuestros mayores. Hemos escuchado repetidas veces hoy Putumayo, Sierra Nevada, Santa Marta. Yo creo que, Hugo, tú encarnas un tipo de intelectual de los pueblos ancestrales que ha logrado restablecer el diálogo entre culturas ancestrales. Porque también hay la idea de que nuestros pueblos ancestrales vivían aislados, sin comunicación, no se relacionaban con sus vecinos. Y creo que en la obra que tú adelantas también, como gestor cultural, como líder social, has logrado mostrar que esos caminos antiguos se pueden recuperar. ¿Cómo ha sido ese proceso de conectar la Sierra Nevada de Santa Marta con el territorio Kamsá en el Putumayo? Los mayores siempre tuvieron caminos, los caminos coloniales les permitían encontrarse desde el norte de Colombia hasta el sur de Colombia, incluso más allá, se extendían más, ¿no? Incluso, por ejemplo, los hermanos Guayú se extendían desde la frontera continental, pues abrían su camino por el mar, ¿no? Iban hasta las islas, ¿no? Todas esas islas, ¿no? En el Caribe, y buscaban materiales para la ritualidad. Entonces, siempre existieron caminos, ¿no? Especialmente para la consecución de los materiales para los rituales espirituales. Entonces, desde la sierra bajaban hasta Monserrate, por ejemplo, en Bogotá, es un sitio muy importante, es un cerro que energéticamente guarda y recoge todo lo que viene del norte y del sur. Entonces, desde el sur subían también hasta Bogotá para entregar las ofrendas espirituales y siempre ha existido esa dinámica, ¿no? Hoy en día aún mantenemos esas dinámicas de hacer toda esa parte ritual y cada pueblo indígena aporta su tradición, sus prácticas, sus materiales espirituales, sus ofrendas, sus cantos, sus danzas, ¿no? Y se sigue haciendo porque es que es necesario pagar eso,
hacer los rituales de pagamento, ¿no? Y ese pagamento tiene que ver con agradecer por todo lo que tomamos de la tierra, ¿no? Y eso es muy importante, que ustedes lo sepan, y que hay que hacer esos pagamentos, por ejemplo, por el aire que respiramos. A veces esto parece un poco romántico nada más, Elnis, y a veces alguien dirá que estamos como locos nosotros, ¿no? Pero esa es nuestra dinámica, agradecer por el aire que respiramos, por el agua que bebemos, ¿no? Y entonces ese pagamento espiritual lo hacemos desde las comunidades indígenas, pero miren que de a poco el desequilibrio natural de todo el mundo es porque no todos estamos haciendo el trabajo espiritual del pagamento. Nosotros, aparte de todo este diálogo, en el formato que aquí nos presenta el Hey Festival, deberíamos considerar la parte ritual. Aquí hay muchos sitios, ¿no? Muchos cerros, y seguramente todos estos sitios son sagrados, porque aquí también habitaron pueblos indígenas. Y si ya no sabemos sus nombres, pues los inventamos. Inventamos la ritualidad. ¿Cómo nos vamos a poder inventar una ritualidad para agradecer por el agua que tomamos y para que siga existiendo? Nosotros necesitamos que el espíritu de la madre del agua exista, pero también hay que energizarla. Y la energía de cada uno de ustedes es muy importante. Y si todos nos unimos en torno a esa energía, se crea una fuerza energética que nos va a permitir saber que espiritualmente el agua nunca va a faltar. Y si espiritualmente preparamos eso, seguro que nunca nos va a faltar en la parte física. Entonces, todo eso pues hace parte de toda esta dinámica, y que es como la invitación a que revisemos un poco toda esa parte espiritual. Y creo que como seres humanos todos estamos en la tarea de agradecer por lo que la Madre Tierra nos ofrece. Aslepai Hugo Jamioy, Aslepai Botamán Villá. Agradecemos a Hugo Jamioy, agradecemos a esta palabra bonita y esperamos que haya quedado sembrada en el corazón de todas ustedes. Muchísimas gracias por la compañía. Thank you.